Tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta, yo soy el que llaman el perro, yo soy el hijo de Doña Probi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es: ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues tendré el honor y el privilegio de juramentar, ¿Juramentar? Ar, 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 ar. como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico. Ico, 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 Ico. Y como el primer gobernador primero, del Estado 51 primero, de la Nación Americana. Eh, tranquilo, eh, después que usted termine su viaje eh, por el espacio sideral, usted me avisa para ver si eso va a llegar. Oh. Estamos, Le queda hasta el 2020, por lo menos. ¿Verdad? Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo, mi legión de seguidores en todo el internet que están escuchando, están viendo y hacen como yo: se quitan la chancleta y con ella. ¡Pam, pam! Le meten caliente como es. A todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta. Tú y yo que somos los... ¡Chanclateros! ¡Prrra! ¡Chancletero! Me llaman el chancletero. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero. Soy el chancletero mayor. ¡Chancletero! Me llaman el chancletero. ¡Chancletero! Modelo, El preciado líquido mano negra uh -huh, uh -huh. Momento de la sátira política y del comentario social Así que ponte como ponte como ponte, ponte la chancleta sin medias Porque chancleta con medias no se ve bien Ok Platillos de guerra Latillos de quiebra la una vaina bien. Muchas gracias. Chancletero, 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 chancletero. chancletero, chancletero. Uh, estando a 14 de marzo del 2018, se abre este espacio de sátira política y comentario social. Que dicho sea de paso, es el programa de sátira política y comentario social número uno en el internet. Gracias a ustedes. Aplausos, chancletero para todas y todos. Muy bien, y que es bien importante que le den ahora mismo lo que están viendo en el facebookcom hd que le den compartir, le dan share a esa vaina para que para que vaya corriendo, vaya creciendo la nación chancleta, porque es importante, porque entre broma y broma vamos asimilando mejor la realidad, vamos provocando la discusión, cada cual llega a sus propias conclusiones y sobre todas las cosas vamos bajando a la tierra. A todos esos políticos que se endiosan una vez que llegan al poder. El poder emana del pueblo. Esto no es una burguesía que seleccionamos cada cuatro años para que ellos se despachen con la cuchara grande y que vivan a costillas de nosotros. Son unos cuponeros asquerosos los, nuestros políticos, son unos vividores. Y ya está bueno de esto. Ya está bueno de esto. Ya está bueno que nos sigan metiendo las manos en los, en los bolsillos para que sigan mal administrando el dinero para, para ellos vivir cómodamente. Esa es la realidad. Gústele a quien no le guste. El PPD y el PNP son de un buitre, las dos alas, y el PIP es como el fondillo del buitre, y todo lo que viene detrás es como el excremento del buitre. Se los he dicho una y otra vez. Reitero: 14 de marzo del 2018, vamos a lo que no es noticia en la Nación Chancleta, y esta viene por el metro.pr. No descartan el. Este es un término en inglés. Teachers Flu, el catarrito de maestros por reforma educativa. ¿De qué se trata esto? La Asociación de Maestros repudió hoy la aprobación del proyecto de la reforma educativa en la Cámara de Representantes. ¿Qué dijo Aida Díaz, que es la presidenta de la Asociación de Maestros? El proyecto no está tan planchado con el número de enmiendas que sometieron. Si las escuelas chárteres fueran por petición de la comunidad, Cambia un poco, pero no hay nada que nos dirija a querer una charter cuando no es funcional. <laughs> Nunca había visto un proyecto con más de 400 enmiendas. Creo que es malo por demás. El proyecto es tan malo que no tenía ni filosofía. Dejó abierta ella a múltiples luchas de los maestros, entre ellas, no descartó un Teachers' Flu. Y esta alusión al flu, según escribe el Metro.pr, resurge luego de que en los pasados meses se registraron números en las, de, en las ausencias de la, de la policía de lo que muchos denominaron como la protesta blue flu. Blue por el azul que usualmente caracteriza a los policías. Y flu, pues, bah, estoy enfermo, no voy a trabajar. Estoy acatarrado, no pudiera trabajar. Y esto presuntamente fue en respuesta a la lentitud en el pago de horas extra. Pero aus, en otras palabras, el ausentismo. El ausentismo para, para resolver un problema. Teachers flu. ¿Cómo rayos el ausentismo de los maestros va a ayudar a los estudiantes? ¿Cómo rayos el ausentismo va a ayudar a que los estudiantes estén mejor? ¿Cómo rayos el ausentismo va a ayudar a los mejores intereses de los estudiantes y a su educación? Damas y caballeros, y sobre todo mi legión de seguidores, mi chancletero. Ustedes ya se están dando cuenta de dónde es que está la prioridad. Porque aquí no se trata de oponerse a la reforma por oponerse. Aquí hay que oponerse por razones reales, argumentadas, de peso, y yo les quiero decir una vez más que el hijo de Doña Provi no necesariamente está en contra de la reforma ni que haya en escuelas charter pero aquí lo que hay que estar en contra es de que unos grupuchos, que hayan grupitos en específico para beneficiarse en detrimento de los mejores intereses de Puerto Rico. Y en este caso, el mejor interés de Puerto Rico debería estar en los estudiantes. Pero que se fastidie todo. Tenemos un departamento de educación donde se supone que la razón de ser son los estudiantes y estamos puestos para todos menos para ellos. Esa es la realidad. Aquí secuestramos a los estudiantes, los tenemos de balón político. Se pone todo lo demás primero. Aquí no es más importante los maestros. Aquí ni los amigotes que van a recibir esos contratos de las escuelas charter son más importantes que lo que es realmente es que son nuestros estudiantes lo importante. Y ojalá que este chancletazo ponga los puntos sobre las sillas. A buen entendedor. Hablando de la contraya reforma educativa, primerahora.com titula Populares ven que reforma educativa convierte educación en una empresa. Y en el cuerpo de la noticia escriben que el presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, Juan Vega, Dijo que la reforma del sistema público de educación de Puerto Rico, aprobado ayer por la Cámara de Representantes, convierte el Departamento de Educación en una empresa. Dejo de leer aquí porque ¡Wow! ¡Descubrimos América! Mire, a este popular y a todo el Partido Popular en orden alfabético, de adelante para atrás, como lo quieran poner, a toditos, a toditos. Aquí el problema no es que sea una empresa. Es que es una empresa perdidosa con ganancias para los amigos de la casa y no con la ganancia de ella en educación para nuestros niños. Ese es el problema. Volvemos a lo mismo. No es estar en contra por estar en contra o para adelantar agenditas económicas particulares o políticas particulares. Aquí hay que estar en contra con los fundamentos correctos. Precisamente esta clase de organización, como los funcionarios populares del Partido Popular, lo que hacen es aumentar el batatal político en las agencias públicas. Y ellos también son parte del maldito problema. Estoy calentito. Estoy calentito. ¿Quieren más? Hay más chancletazos. Compartan la transmisión en Facebook ahora mismo. Compartan la transmisión ahora mismo en Facebook si de verdad ustedes quieren provocar la discusión. Porque hablando del departamento de educación, su secretaria, Julia Keleher, asegura no dejará sin empleo a trabajadores de edificios públicos. ¿De qué se trata esto? La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, como está escrito aquí en el Noticel aseguró que los empleados de la autoridad de edificios públicos no perderán su trabajo con la implementación de la reforma educativa, una que traspase el control de las estructuras de esa agencia al mando de la titular. Ellos no van a perder su trabajo, lo único que estoy pidiendo es, pásenmelo todo para que yo pueda entender de los 1.113 que tenemos cuál debería ser la mejor manera. De manejar ese gasto y las inversiones que hacemos a vista de lo que viene de fondos de FEMA. Mire, yo voy a parar de leer aquí porque de verdad. <laughs> ¿Qué, es ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Un chiste. ¿Qué credibilidad tiene usted, Julia Quélejera? ¿Qué credibilidad tiene usted como secretaria de educación, como gerente? ¿Qué sabe usted de teoría administrativa? Usted se colgó en la clase. Usted es una colgada administrando y manejando personal. Y usted ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones que sus palabras le faltan a la verdad. Usted es una mentirosa. O es una mentirosa. O usted verdaderamente no conoce de lo que está manejando. ¿Sí? Porque es eso. O decir que usted miente descaradamente, Julia Kelleher. Seguramente esta gente, estos empleados. Sí van a perder su trabajo. Aunque ella diga ahora que no lo van a perder. Pero fantástico. ¿Quién defiende a Julia Keller? ¿Quién dice que está? ¿Quién evalúa? ¿Quién debería ser el último responsable por su contratación? Y que si reporta a ella, si ella reporta a esta persona, debería decir Quiero que se quede o quiero que se vaya el gobernador y qué dice el gobernador lo que está publicado en PrimeraHora.com gobernador defiende a la secretaria de educación la secretaria de educación Julia Keller cuenta con mi total apoyo la secretaria ha sido excelente extraordinaria wow Panky wow la verdad es que utilizar estos adjetivos tan exagerados Tan desproporcionados a la realidad. Son palabras con las que reaccionó el gobernador Ricardo Roselló ante la pregunta de si la secretaria tenía aún su respaldo, luego de la más reciente controversia que se dio por, su, por el contrato de 17 millones de dólares para la Agencia por el Desarrollo del programa Tus Valores Cuenta. ¿Qué dijo Ricardo Roselló? La secretaria cuenta eh, con mi total confianza. Es una profesional de calibre global y la tenemos aquí en Puerto Rico trabajando y haciendo cambio. ¿Cambio de qué, señor gobernador? ¿Trabajando en qué? Que cada vez que inicia el curso escolar Agarra un rolo y ella misma en tacones empieza a pintar a la pared de una escuela. Es eso trabajar para usted, señor gobernador. Y por otra, calibre global. ¿Será que Julia Keller está montada en un globo en la estratosfera? Y desde la órbita en donde usted está, que parece que usted es un gobernador astronauta, porque su evaluación, Ricardo Rosselló, no corresponde a la realidad. Usted sigue enajenado. Esas son las cosas que me hacen decirle a mi perrita: ¡Wow, Punky, wow! ¡Qué tronco de desastre! Yo no sé en qué mundo usted vive, señor gobernador. ¿En qué dimensión está? Se nos acaba de morir. Stephen, Stephen Hawking, que a lo mejor tiene una teoría de por qué Hoyo Negro se le fue el cerebro a usted, señor gobernador. Usted está totalmente enajenado. O usted es un gobernador astronauta perdido en el espacio. Y defendiendo también el programa ese. Defendiendo los 17 millones de dólares. Mire, señor gobernador. Vote a todos sus asesores. Yo lo voy a asesorar ahora mismo aquí. Gratis. Mire, nos economizábamos 17 millones de dólares pidiéndole al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que metiera un ayuno y oración y que fotocopiara los 10 mandamientos de Dios y los repartiera por todas las escuelas. Y a cambio, le dábamos a Johnny Méndez un mes de almuerzo en la guagua de sándwiches de tripleta de Falo el rapero. Ya. ¡Yeah! Mire cómo se lo resolví. Mire lo que... Y va a tener el saldo neto igual que gastar los 17 millones de dólares. Esto. Perdido en el espacio, señor gobernador. Y mire que estamos perdidos en el espacio. Mire si estamos perdidos en el espacio. Que miren esta otra noticia. Antes de pasar a la próxima noticia, les recuerdo, como la transmisión. A esta hora no hay un programa más duro. A fuerza de chancletazos, poniendo vergüenza... a todos los que nos mal administran... rojos, azules, los que sean... los azules están haciendo tremendo trabajo... tremendo trabajo en darme material... para acabarlos... igual que acabé con Alejandro García Padilla... el cuatrenio pasado... igual que acabé con todos los populares... ¿por qué acabé con los populares en mayoría... el cuatrenio pasado? por la mala administración... por el despilfarro de dinero... ¿y qué hace esta nueva administración? que apenas lleva un año y pico en el poder... Gobierno otorga 2 mil millones en contratos tras el paso del huracán María. Esto está publicado en el nuevo día.com. Es parte de una investigación, una serie que están publicando sobre los contratos pactados por el gobierno durante el 2017 a través de las diversas ramas que componen todo el aparato gubernamental. Y por ahí se mandan tremenda, tremenda investigación en el nuevo día. ¿Ok? Y en resumida... Yo les, voy a poner, yo les voy a comentar lo que más me llama la atención sobre este, este, esta primera parte de, de esta investigación. Dice en el nuevo día, de igual forma, en este periodo de tiempo, en todas las ramas de gobiernos en conjunto, se otorgaron 127.8 millones en servicios educativos, de adiestramientos, de orientaciones, y hubo oportunidad para emitir sobre... 1.200 contratos en servicios misceláneos, no personales, en partidas como el mantenimiento de aire acondicionado, limpieza y hasta almacenaje de documentos. Además, sigo aquí, esto es parte de lo que está en la investigación del nuevo día. Además, el gobierno en conjunto suscribió cuatro, tres, debo decir, 342 contratos bajo la categoría de servicios de publicidad de representación o artísticos por la friolera de 5.6 millones de dólares. En esta partida se incluyen acuerdos de relaciones públicas, talentos, promotores de espectáculos, oficiales de prensa, pautas en radio y televisión, entre otras. En serio que ya estábamos en crisis, vino María nos arremató. Y se ha gastado todo este dinero en qué? En todo lo que escucharon. Cosas que no hacen falta. Y aquí es donde uno se tiene que preguntar, ¿dónde está la junta? ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Qué carajo le pasa a Rikín, ¿Para qué rayos tenemos una junta de control fiscal? Entonces, estas son las cosas que merecen. No que se meta el Congreso, no que, que se metan los militares. Con toda la falta de dignidad que eso lo que acabo de decir. ¿Quién rayo nos defiende aquí? Rosemilia, No, ¿quién nos defiende? ¿El Chapulín Colorado? ¿Qué rayo es esto? Alguien por favor que pare esto. ¿Cómo es posible que esto siga pasando en medio de una crisis que se ha multiplicado a la décima potencia después del huracán María? Aquí no hay chavos y lo poco que queda, esta gente lo sigue dando en contratos, ¿en serio? Entonces ayer, lo vimos ayer en el programa de ayer de Nación Chancleta, el Senado gastando dinero en pinturitas, en unos óleos. Pero no para homenajear a las mujeres, que de hecho, dos de esas mujeres para los que no se enteraron, ya tienen o su óleo o su busto allí mismo en el Capitolio. Una es Jennifer González, que fue presidenta de la Cámara, ya tenía su óleo, según yo tengo entendido. Y si la Calderón, que ya tiene su busto como gobernador, igual que todos los gobernadores de Puerto Rico que tienen un busto allí en el Capitolio, hicieron otro óleo para una jueza, fantástico. Y el cuarto óleo es de Carmen Jovet, que es una chismosa politiquera de cuello blanco con carnet de prensa. Y se gastaron miles de dólares en esa vaina. Entonces, eso fue ayer. Y hoy mira lo que sale: Millones y millones y millones votados en cosas que no hacen falta. Mientras tenemos a gente sin techo, mientras tenemos a la gente pasando frío, mojándose, pasando hambre, sin trabajo. Que no tienen ni siquiera para salir huyendo de este país ni en Yola. Como si aquí no hubiese pasado nada. ¡Ah! Olvídate, vamos a seguir gastando, 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 que ya la gente, ya han pasado seis meses de María, olvídate, la gente se le olvidó eso. Ya la gente se acostumbró a esto. Lo que Puerto Rico se merece, mis queridos chancleteros, es que nos vayamos a quiebra total. no No para castigar al pueblo. Es para que de una maldita vez se le cierre la pluma del dinero a todos los que nos siguen mal administrando. Eso es lo que debería pasar. Sueño con el día que dejemos de pagar las la planillas de contribución sobre ingresos. Que se fastidie todo. Que todo el mundo deje de trabajar si, total, al fin y al cabo es lo mismo. Que se le acabe el dinero a esta gente para que se vayan. Y como estamos acostumbrados a vivir sin electricidad, y les tengo noticias, gente. Acostúmbrense a las velas, acostúmbrense a los quinqués. Esto no aguanta más. Esto está pegado con chicle. Hagámonos un favor a nosotros mismos y tengamos paz, y men y paz mental y tranquilidad emocional. Desconectémonos todos de todo lo que está pasando y toda relación con el gobierno y cada cual que campee por su respeto. Porque aquí ni la Junta de Control Fiscal está haciendo su trabajo. Por eso que la gente quería la Junta. O la gente, la gente aclamando sin saber, decía, ay, por fin, los, la, el, los federales llegaron, la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal no hace nada. No hace nada. ¿Qué necesitamos? Una Junta de Control Moral es lo que necesitamos. Descarados todos. Descarados todos. Entonces, súmele a eso. Lo que está en el nuevo día la Contralora pone el ojo en las contrataciones tras María. ¿Qué dice en el nuevo día aquí? Que aunque el registro de sobre 16.000 mil transacciones contractuales, en ent, entiéndase, 16 mil contratos en el periodo de la emergencia provaca, provocada por el huracán María, podría levantar asombro. Para la Contralora, Yesmín Valdivieso, la cifra no es atípica porque cada año las diversas ramas del gobierno informan sobre 100.000 contratos o enmiendas o cancelaciones a esa dependencia. Y de acuerdo con la Contralora, en la pasada década y a pesar de que se habla consistentemente de una crisis fiscal y económica, las agencias de gobierno y el Senado y la Cámara de Representantes y también los municipios suscriben en conjunto miles de acuerdos contractuales y que lo que denota un cambio en la forma de que funciona el aparato público. En los pasados ocho años, la Oficina del Contralor ha registrado 663 mil contratos con sobre 200 mil y pico de enmiendas. Y aquí es que, es que yo digo, todo el mundo aquí está intentando, o sea, el, la gente de a pie, la gente de a chancleta, tapándose la nariz. Para tratar de tragar el vaso de vinagre que nos ha dejado la crisis después del huracán María. Y esta gente, los que nos administran, los políticos de todos los partidos, comportándose como si aquí nada hubiera pasado. Son unos cerdos, son sepulcros blanqueados, son tumbas de pudrición, pintadas de blanco, totalmente inaceptable esta mafia politiquera. Aparentemente, esto, esto no importa. El político que sea, aquí todos se ensucian por igual. Y volvemos a la pregunta: ¿para qué rayos tenemos una junta de control fiscal? Tan puercos los de la junta también, como los que nos administran. Cómplice. Descarado. Votando nuestro dinero también, que se le paga de nuestro dinero. A la junta. Y esto sigue igual o peor. Esto no es ético, esto no es moral, es una junta de control moral lo que nos merecemos. ¿Qué dice el primer Jefa de ética se defiende tras intervenir en millonario contrato de educación. Y ahí salió, y que si esto y lo otro, la otorgación, que si la intervención de ella, que si eso no está malo. Y ahí ponen en el noticel.com hasta un video. Vamos a escucharlo de la boquita de Zulma Rosario, que ella dice que esta oficina no hizo nada malo. Vamos a escucharla. ¿va? Dale ahí play a la vaina esta, a ver si esto corre. Vamos a escucharla aquí. Este video es cortesía del noticel vaina. Y si es que esto corre, vamos a darle play que a usted le gusta. Seguro que no sí. No hizo he nada malo, hizo lo que le correspondía hacer. Como lo hice en el 2010. Dice ella que esta oficina no ha hecho nada malo, que hizo lo que le correspondía, como lo hizo en el 2010. By the way, 2010, su me multiplique, la eh, administración del gobernador Fortuño. Adelante. Y lo vuelvo a hacer ahora en el 2017. Y, y lo Ahora vuelvo... finalmente está empezando. <laughs> vino María, vino muchas cosas, atrasaron el proyecto. Pues, ¿qué puedo yo hacer? Pero intervención con sombra, ninguna sombra. Aquí me tienen con la luz del sueño, nada ilegal, nada violatorio de la ley Nuria, nada. Y el que tenga algún problema con el contrato, tiene que llevarlo al inspector general de los Estados Unidos, del departamento de educación, no a la oficina de ética. Eso no es nuestra responsabilidad, ¿Ah? No somos una agencia pequeñita y tenemos muy claro cuál es nuestra, nuestra jurisdicción. Déjame pararlo ahí, si tienen claro lo que es la jurisdicción... Y si usted entonces, doña Zulma, entiende que la oficina de ética de Puerto Rico es pequeñita y los problemas éticos en Puerto Rico son tan grandes a nivel de gobierno, vamos a hacer algo como usted lo está refiriendo a la oficina grande de Estados Unidos. Ciérrese usted misma, bótese usted misma y dígale a los federales que sean los que están entonces metidos aquí. ¿Qué radio de excusa más estúpida es esa? Será la excusa del libro, pero la excusa moral no hay por dónde tragársela. Señora Zulma Rosario, vamos a seguir escuchando este video. Nuestra materia, los contratos no son materia de jurisdicción de esta oficina, son materia de jurisdicción de la contraloría. Que digan lo que les dé la gana de decir. Yo no tengo el control de lo que sale de la boca de terceros. Wow. Yo tengo el control de lo que sale de la mía. Ya. Yeah. ¿Volvería a hacer una relegitación como esta? ¿O? Claro, si sí, es un programa exitoso a una persona que está recién comenzando en el ámbito gubernamental, claro que lo hubiese recomendado, pero ¿quién lo evalúa? No soy yo, lo evalúa a ella o lo evalúa a cualquier otra agencia, pero es que me han involucrado. No, si no, no, involucrado no, espérate, ya? no, 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 no. Espérate un segundo. No es que ustedes la hayan involucrado, es que a usted quizás le preguntaron y usted debió haber dicho, mire, no me metan en eso. Usted se involucró porque le dio la gana. Usted se metió en eso, Zulma Rosario. Aguante presión y no sea tan jaquetona que no le está quedando el papel en esta ocasión. Yo doy la cara de lo que me involucra a mí a la Secretaría de Educación, pues que haga sus manifestaciones. Pero lo que me involucra a mí, a mi oficina, tengo yo que, tengo que ser yo la que haga las expresiones. No puede ser tercero por mí. Me han involucrado, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces yo tengo que aclarar y poner todo esto en contexto. ¿A raíz de esta controversia renunciaría? No. ¿Ah? ¿No? ¿No quiere renunciar? Si quiere ver cuál es el proceso de entrar a formar parte de la Oficina de Ética Gubernamental y cuál es el proceso para salir de la Oficina de Ética Gubernamental, que no sea que haya culminado el, mm. el término, lo van a ver en la ley. Me recuerda al presidente Nixon cuando se estaba justificando diciendo: I'm not a crook. Mire, doña Zulma, si no hubo un acto de corrupción. ¿Por qué rayos hizo esta conferencia de prensa? Le estoy hablando a la jefa de ética. ¿Por qué si, si aquí no hubo nada malo, por qué usted hizo esta conferencia de prensa? Entonces a mí me está que usted está clara de que usted obró mal, de que está tratando de justificar lo injustificable en una conferencia de prensa. Que eso es lo que hace la gente que actúa mal en el gobierno, la gente que mete la pata en el gobierno, que tienen que lavarse la cara, que tienen que tratar de mitigar el daño. Eso es lo que usted acaba de hacer si usted está por el libro y usted está sacando el libro para justificarse. Deje el libro encima de la mesa y nosotros vamos a leerlo. Y deja a la gente que especule para que usted está tratando de lavarse la cara, si usted está tan y tan por el libro. Si usted está tan, y si usted está en lo correcto, usted no le hace falta hacer conferencia de prensa. Con esa misma actitud, cuando alguien le venga a preguntar, dice, ahí está el libro. No tengo más nada que decir. Mire, doña Zulma, si usted entiende que su oficina no hizo nada malo y que con su comportamiento usted no hizo nada mal. Esto es tan sencillo. Usted debería renunciar. Porque usted no entiende lo que es ética. Y por eso es que su liderazgo en esa oficina que usted corre, no fluye. Y el gobierno está a falta de ética. O está a falto de ética. Pero sobre todo está falto de moral. Usted es parte de ese gobierno. Si para usted esto no es malo. Y no entiende la ética gubernamental, acójase a un cursito de valores, de esos de los valores que cuentan. Y vuelvo a preguntarme: ¿para qué rayos tenemos una junta de control fiscal? No, en este particular, aquí sí que sí. Que lo que nos hace falta no es una junta de control fiscal. Lo que nos hace falta es una junta de control moral. Porque aquí no hay moral. Y miren si estamos faltos de moralidad. Que volvemos a lo de la reforma educativa, pero ahora con la trifulca que se formó ayer. Esta está publicada en el primerahora.com y presten atención a esto porque aquí hay chancletazos para todo el mundo, para comer y para llevar. Los que estén viendo esto en vivo por el Facebook Live, por favor, compartan la transmisión ahora mismo. ¿Verdad? Si está en inglés su Facebook, póngale share y si está en español, busquen lo que dice compartir. Porque aquí sí que vamos a provocar la discusión. Esto está titulado legisladoras legisladoras a ese al final, legisladoras, no legisladores, legisladoras del Partido Nuevo Progresista le piden a Natal que se disculpe con Charbonier. Dice que la, las integrantes del Partido Nuevo Progresista, en el caucus de la mujer, encabezadas por la vicepresidenta de la Cámara de Representantes Lourdes Ramos Rivera, exigieron al representante Manuel Manuel Natal Arbelo que se disculpe públicamente con la representante María Milagro Charbonier debido a una discusión sostenida por ambos ayer eh, durante la vista para aprobación de la reforma educativa. Según Ramos Rivera, las acciones de Natal fueron deplorables e indicó que el legislador amenazó físicamente a Charbonier. Hago un paréntesis, en el video se vio claramente ayer y condené eso malamente, la cafrería, la falta de educación de estar señalando con el dedo a, a, a un compañero del hemiciclo. En este caso, Manuel, atate. Quiero decir, compañero en hemiciclo, porque aquí, aquí se van a dar cuenta por qué. ¿Qué dijo Lourdes? Dice, resulta bochornoso que luego que nos viéramos en la triste situación de expulsar a un compañero por violencia de género, venga otro legislador en pleno hemiciclo y frente a todo el pueblo a pretender insultar y amenazar a una representante simplemente por hacer uso de su derecho parlamentario a expresarse sobre una medida. Ese patrón de agresividad contra la mujer tiene que cesar. Paro aquí, repito la línea. Este patrón de agresividad contra la mujer tiene que cesar. Yo demando al representante Natala que rectifique su proceder, pida disculpas públicas y maneje lo sucesivos sus arranques de ira. Nos fastidiamos ahora con las legisladoras que sacan la carta de soy mujer, no te metas conmigo, usando las tácticas de llorona para para hacerlo injustificable. Para que nadie les pueda señalar lo mal que están ellas también en el hemiciclo. Pero bueno, aparentemente no es el caucus de mujeres, es el caucus de la feminazis. Pero hablemos las cosas como son. Ayer les mostré el video de este incidente. Esto no se trata si es hombre contra mujer o viceversa. Para estar claro, no se dejen distraer por eso. No, 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 no. Aquí la carta de mujer o de hombre, abuso. no, no, no. Suave. Aquí el problema fundamental es la falta de respeto que impera en los debates en los cuerpos legislativos, porque esto también pasa en el Senado. Y ha pasado durante cuatrenios. Esa falta de respeto se escuda tras la inmunidad, la inmunidad parlamentaria. Todos los legisladores, en otras palabras, pues, pues están en su escaño y básicamente pueden decir lo que les da la gana. Ahora bien, hay reglas de debate y los legisladores negocian las reglas del debate en donde se estipula que en ocasiones no habría interrupciones a los turnos, entre otras cositas que se ponen en las reglas de debate. Esto les da carta abierta para que se saquen los trapos sucios, para que digan barbaridades. Entonces... Ya les establecí eso a ustedes para que vayan entendiendo. Aquí sencillamente a Tata y a Manuel se les fue la guagua ayer. Si bien es cierto que Tititata provocó a los legisladores del PPD al, haciendo alusiones de que si Brenda López de Arrará, que si sus hijos estudian en en, o estudiaron en colegios privados, o que si los hijos de Manuel Natal estuvieron en colegios privados, o si Manuel estudió en un colegio privado, lo que sea. Están los legisladores saber comportarse y aguantar el empuje. Y les soy sincero, el hijo de Doña Provi, como las ve, creo que Tata Charbonnier no debe pedir ninguna disculpa, y mucho menos cuando las expresiones se hacen en el floor. Que ahí es que está cobijada la protección de la constitución. La constitución los protege. Pero hablemos de Manuel Natal cinco segunditos. Tata estuvo mal. Manuel Natal reaccionó, dice el metro. No, porque... Poco me importa que Tata Charbonier mienta sobre mi persona: que si la comida de perro, que si las uniones me pagan la campaña, que si yo soy un inmaduro y cuanta otra cosa se le pueda ocurrir en su imaginario. Allá ella y sus supuestos valores. Que de hecho, Manuel, Natel, Manuel Natal a cada rato en el floor hace alusiones que si, o de panderetera o de fanática religiosa, Tata Charbonier. Eso no es secreto y no es nuevo. Eso ha pasado. Entonces, ¿qué dice Manuel? Ahora lo que no aceptaré nunca es que se traiga la discusión pública a hijos e hijas. Mi familia, lo de cualquier representante, no será un talking point en el discurso de ningún PNP. Quien haga eso es un irresponsable, un irrespetuoso. Y así se lo dejaré saber a María Charbonnier, y etcétera, etcétera. Mire Manuel Natal. Manuel Natal. Usted tampoco debió reaccionar de esa forma ayer. ¿Qué rayo es esto, Manuel Natal? Usted tenía. Si Tata le faltó el respeto a usted, no porque sea mujer, no porque sea. No, 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 no. Usted tenía que mantener la compostura. Es más, le voy a dar un consejito gratis, Manuel Natal. Si Tata Charbonier se ronca de tan cristiana, en el, el cristiano, se supone que cuando le den en una mejilla, presente la otra. Pues usted mataba a Tata presentando la otra mejilla, pero usted no aguanta presión, usted no mantuvo la compostura. Entonces, si ni usted, ni ningún legislador en minoría o en mayoría puede aguantar presión, si usted no puede aguantar el calentón, Manuel Natal, arranque, porque evidentemente no podemos esperar un debate de altura cuando ustedes se comportan como unos charlatanes. Los dos están mal. En todo caso, si Tata tuviese que pedir disculpas, o si Manuel Natal tuviera que pedir disculpas, se las tendrían que pedir al pueblo de Puerto Rico. Porque es quien pierde en estos procesos. No es el PPD, no es el PNP. Quien pierde es Puerto Rico. Porque no basta con la quiebra económica. Este tipo de comportamiento lo que suma es a la quiebra moral que tenemos como pueblo. Esa es la realidad. No se levanta el nivel. Nos comportamos como nuestros bloditas. ¿Y quién termina viendo esto? ¡Nuestros hijos y nuestras hijas! ¡Nuestros sobrinos y sobrinas! ¡Nuestros nietos y nietas! ¡Con qué cara! ¿Con qué cara? ¿Con qué moral? ¿Con, es más, ¿con qué moral política? Vamos a, a decir, no, queremos tener un Senado y una legislatura de altura. De la altura de las cunetas será. De las que y la cochambra de la porqueriza de embarrarse en la caca porque ustedes lo que, lo que viven allí es en una porqueriza el Capitolio ustedes han demostrado una vez más que es una porqueriza de mármol se comportan como cerdos como animales salvajes es más los cerdos tienen mejor comportamiento que ustedes le estoy hablando a los legisladores entonces hacen los medios de comunicación de verdad que son del cará el Noticel hace una encuesta. Dice, opinión dividida sobre quien no se supo comportar en la Cámara. O sobre quien no se supo comportar. Dice que la opinión parece dividida entre los participantes de una encuesta de Noticel que preguntó, ¿quién no se supo comportar durante el debate de la reforma educativa ayer? Entonces, vamos a ver la gráfica y miren cómo está. Miren cómo ellos formularon la pregunta. ¿Quién no se supo comportar durante el debate de la reforma educativa? Y ponen dos opciones. Manuel Natal. Y María Milagro Charboniel. Y más allá de hablar de los resultados, que básicamente es una opinión dividida, sale 52% Tata, 47% Manuel Natal. Esto es decepcionante. Lo que decepciona aquí es, más allá de que es evidentemente que es politiquería, los que participaron en esta encuesta. Porque si, tú, si nosotros tuviésemos claro que lo que pasó ayer es inaceptable, que no, no se justifica, los dos están mal, pues nadie hubiese participado de la encuesta. Pero lo que me decepciona a mí es que el medio que hace la pregunta no pone la opción de que los dos legisladores están mal, porque es evidente que los dos están mal. Darle la opción a la gente. Que pudieron decir, mire, abrumadoramente, ninguno de los dos está bien. Esto no se justifica. No, vamos a polarizar más al pueblo en la politiquería ciega. Yo sé que eso es simpático para las estrategias de Internet. Yo lo sé. Been, door, been there, don't that. Yo vivo de eso en el mundo del entretenimiento. Pero los asuntos de Puerto Rico no son entretenimiento. Y parece mentira que un periódico que se jacte de decir que tiene un compromiso con el pueblo haga este tipo de preguntas, preguntas necias, para que la gente esté ahí jugando a rojos y azules. Vergüenza les debería dar a los medios que hacen estas cosas. Cuando tienen la oportunidad de provocar una reflexión y de que el pueblo se ponga a pensar. No, vamos a dejarlos ahí que la gente se pelee. Decepcionante. No, es que te digo: ya no es una junta de control fiscal lo que nos hace falta, es que nos hace falta una junta de control moral. Hablando de inmoralidades, metro.pr publica que le piden a Carmen Yulín la fecha en la cual reabrirá el Parque Central. Está publicado aquí: dice que el representante Eddie Charbonnier. Solicitó hoy miércoles a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, la fecha exacta en que se abrirá o reabrirá el Parque Central, que ustedes saben que está en la zona metropolitana, una instalación deportiva recreativa vital para los ciudadanos, sobre todo de la zona metropolitana, o San Juanero, o Río Pedrenses en mi caso. El legislador que está afiliado al Partido Nuevo Progresista, Eddie Charbonnier. Aprovechó la oportunidad para recalcarle a la alcaldesa de que de, de necesitar ayuda del gobierno central para terminar más rápido las reparaciones del parque, se encuentra dispuesto a realizar las gestiones pertinentes. ¿Qué dijo Eddie? Estamos solicitándole a la, a la alcaldesa que nos informe de manera expedita la fecha en que el municipio planea reabrir el público. Al público las puertas del Parque Central. Ha pasado bastante tiempo, demasiado diría yo, desde que el huracán María impactó esta facilidad y todavía los sanjuaneros no saben cuándo abrirá al público. Es tiempo que nos informen una fecha exacta. Yo quisiera también de que Edith Charbonier consiga la fecha del de campo de golf de Santini. A ver si podemos jugar golf también. Este, mire. No se ríen que esto es serio. Mire. He dicho al hágame una de vaqueros. ¿En serio que usted va a ayudar a Carmen Yulín? En serio. <laughs> hágame una de. Hágame, hágame un chiste de lo que hacía Tintán y Marcelo, o quizás, qué sé yo, Viruta y Capulina, o no sé. Búsquese a Chente y Drach, a ver si le hace una rutina de chiste. Claro que usted va a ayudar a Carmen Yulín. Por otra parte, volvemos a lo mismo. Doña Carmen Yulín, comandante de Grado, Mira Yuli Implina, póngase a hacer su trabajo. Se lo vengo diciendo aquí hace rato. El pueblo está viendo, los sanjuaneros estamos viendo lo que está pasando. Deje los media tours. Pare la, la vaina. Deje de estar jugando a los medios internacionales. Ya me harta tener que recordarle y tener que decirle, deje el fichureo, deje el featuring en los medios. Jugando a la precandidata a la gobernación. Es una junta de control moral lo que nos hace falta. Miren si la moral falta en este país. Elbocero.com. Peritos y técnicos denuncian presuntas ilegalidades en tu hogar renace. Ayer estábamos hablando del programa Tu Hogar Renace. ¿De qué se trata esto? Para que ustedes vean que esto es una inmoralidad rampante lo que hay aquí. Los colegios que reúnen a los peritos electricistas, los técnicos de refrigeración y los plomeros de Puerto Rico denunciaron hoy las presuntas ilegalidades del programa Tu Hogar Renace con la contratación de personal no licenciado en labores de reparación de daños de hasta 75 mil hogares. Completar los trabajos en un término de seis meses representa re reparaciones de 420 viviendas que se están trabajando diariamente entre las siete compañías. Los presidentes del Colegio de Peritos Electricistas. Colegios de técnicos de refrigeración y el Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros le escribieron el 20 de febrero al secretario de Vivienda, Fernando Gil, pero informaron que no han recibido respuesta. Dice, el secretario aparenta no reconocer la aportación que puedan dar estos gremios para que los trabajos se realicen con la prontitud. Así denunció el presidente del Colegio de Peritos Electricistas, Antonio Ortiz. Hablamos de potencialmente miles de trabajadores no licenciados, en otras palabras, chiveros para realizar labores de construcción que pondrán en riesgo la propiedad y seguridad de miles de puertorriqueños. ¿Qué dice más aquí? El abogado Miguel Rosado recordó que el mismo Estado tipifica como delito grave que personas no licenciadas hagan estas labores, además de que se requiere la colegiación compulsoria y una licencia. Que denunció, dijo: hay una preocupación grandísima a los fines de que hay una contradicción. El Estado nos requiere la licencia, nos requiere la colegiación. Sin embargo, cuando van a hacer un trabajo de esta magnitud, silencio. ¡Wow, panqui! ¡Wow! El Estado requiere que hayan peritos electricistas con licencia. Les exige la colegiación. Se pagan. Estas colegiaciones, los que tienen para estar certificados, es para, para, como luego es el mismo Estado, el mismo gobierno que se van por el lado por la izquierda a buscar chiveros. ¿Pero, ¿Pero qué es esto, min? Pues vamos a dejar la hipocresía, quítenle el requisito de la licencia y la colegiación a los peritos y a los plomeros y a la madre de los tomates y dejen que, y dejen el traqueteo. Dejen que el traqueteo reine en el programa Tu Hogar Renace. Y para el carajo los niños entonces. ¿Qué se supone que yo les diga, mis queridos chancleteros? ¿Qué se supone que yo les diga? ¿Qué hago? Tengo que encontrar palabras más fuertes. ¿Qué tengo que hacer? No me vengan a exigir moralidad a mí. Yo me rijo. Por los códigos morales de este país, que el ejemplo lo ponen los políticos. <laughs> Amén de que utilizo palabras castizas. Palabras castizas que no sé, están protegidas por la igualdad. La Comisión de la Igualdad sesionará esta semana en Washington. El nuevo día.com dice que cuatro de los siete miembros de la Comisión de la Igualdad sesionan esta semana en Washington con la idea de continuar su campaña a favor de que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de los Estados Unidos. Ahí va, ponme el himno de los Estados Unidos para estar entonado con lo que es. Aquí va el ex gobernador Pedro Rosselló. La delegada republicana Zoraida Ponayeda, el presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, el activista republicano Alfonso Aguilar. Ayer ellos tuvieron una reunión formal, su reunión del mes en la sede de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, allá en Washington, que es PRAFA, y también tendrían reuniones en el Congreso. Y aquí es que yo me pongo contento. Porque ahí viene. Se está acercando. Llegó la crisis a Washington, Distrito de Columbia, capital del Imperio. Y nos va a llegar la estadidad. Tiembla de sed. Tiembla mientras se va nuestro dinero en reuniones inservibles que lograrán absolutamente. Nada. Pero saludos indígenas de la colonia. Ey, este, espérate, si ¿sí que tal, no. Va a respeten, respeten, que esto es. Por favor, no hagan el chistecito de Play Ball. Porque esto no es un juego de pelota. Además, aquí la pelota es dura. Mira, aquí es que la pelota es dura. A fuerza de chancletazo. Brega con eso, papá. Voy a abrir la línea telefónica al 805 <laughs> 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 35 Siempre es bueno una sesión del análisis de ustedes, el análisis de mis queridos chancleteros. ¿Y por qué no, damas y caballeros que también están viendo este show? Y quiero saludar a los que están conectados en el Facebook Live, en facebookcom walohd. Eh, gracias siempre por estar participando. Y eso, déjame ver que hay una llamada por acá. Yo soy el hijo de Doña Provi. Eh, ¿Quién está aquí? El Iron Tipo. Iron Tipo, un aplauso, chancletero, para Iron Tipo. Iron Tipo, estoy aquí. Hay. Un paquetón de gente conectada. Estoy saludando a Tony Marte, estoy saludando a Mari Carmen García, Emily Foster, Chris Hernández que está por ahí, Luz Rivera que ha dejado los recientes comentarios. Y bueno, y ahora te estoy saludando a ti, pero espérate que haya otra persona en línea telefónica. No te vayas, era un tipo. El hijo de doña Provi, ¿quién me habla? ¿Aló? ¿Quién está? El medio lunático de San Juan, cómo está? Mira dio, un aplauso chancletero para medio lunático de San Juan con el Iron Tipo en la línea. Yeah. Y evidentemente. Eh, saludo Iron Tipo. <laughs> ¿Qué pasa, pay? <laughs> <laughs> Fuera, ahí estoy escuchando al medio lunático de San Juan con una ventolera en el micrófono de su teléfono. Es evidente que hay electricidad en Río Piedra. Dice, sé que estoy aquí al lado la abanico que estaba chequeando algo. Ay, ay. ¿Qué, qué? Oye, no seas cruel, no seas cruel, que hay mucha gente que, que se fue la... Mira cómo fue la cosa, se fue la luz anoche. En todo Carolina, aquí sí, eh, sí, se fue. ¿Sabes? Eh, Guainabo se fue la luz, que se le fue la luz hasta el streaming de WKQ. Increíble, esa gente no tienen planta. Increíble. Este, bueno, ¿con quién empiezo? Entró, como entró Iron Tipo primero, pues vamos a darle el, el, el primer turno a Iron Tipo para que nos diga qué es lo que nos va a traer a este panel chancletero. Dale, donde, dale, dale. donde la pregunta obligada es: ¿Para qué rayos tenemos una junta de control fiscal? Bueno, tres citas. Primero, aquí es la chancleta dura. Olvídate de la pelota, porquería esa. Muy bien. Aquí la... No, y Número aquí... Uno. Y aquí mira, aquí es que está la dura. Aquí es que está la dura. Aquí. Número uno. Número Ajá. dos. Ajá. Eh, oye, bueno, yo... Tú preguntas dónde está la junta. Quería junta. Toma junta. A pero... ¿Mm? Mi pregunta es... ¿Mm? ¿Dónde está Rosa Emilia? Ay. Rosa Emilia Ay. We need you. Necesitamos, Rosa Emilia, necesitamos <laughs> que gente empiece a ir presa, Rosa Emilia, por favor, bendito sea Dios. Recuerdo a o Rosa sea. Emilia. Rosa Emilia. Ay, caramba. Aquella guerrera con su sable Jedi. Cuando dijo mantengan la sintonía, nos hemos quedado enchufados. Y de sintonía, yo creo que la antena se la llevó hasta el radar doppler, se lo llevó María también. O sea, nos hemos perdido hasta el radar doble Espérate, el medio lunático y iron tipo, no te vayas. Otra, otra llamada. ¿Quién se suma por aquí? ¿Quién me habla? El enmascarado del oeste. Enmascarado del oeste, un aplauso chancletero. Mira, per, per, ahí está iron tipo, perdí creo que sin querer a medio lunático. Espérate, vamos a ver quién más ay, está aquí. Espérate, antes que siga. Antes que siga, Zona Oeste. Vamos a ver, ¿quién me habla por acá? Saludos, este, Super Servo de Guainado. Super Servo de Guainado se une. Vamos a ver quién más está aquí. Oh, Vamos a ver quién me habla por acá también. Saludos, gente. El, med el medio lunático de nuevo aquí, okay. de vuelta. Fue ah, que se me cayó la línea. Se te cayó la línea. Eso es Carmen Al... Yulín. Carmen Yulín no quiere que tú hables en este show. <laughs> Te cortó sí, sí, la línea. Sí, está, sí, está. Estoy Hoy con previa, como salga, la comandante charlatana. Eh, pues eh, suave, suave. Mira, <laughs> te este, respeten, respeten que esto es un panel chancletero, pero es un panel, es un panel equilibrado. Tenemos representación geográfica de todas partes de la isla y tenemos en los distintos niveles, desde la gente que tiene electricidad con abanico hasta los que están sin electricidad y que tienen una peste de hedionda en esas verijas. Más eh, eh, No, me chatee. Bueno, no suave, suave, suave. Vamos a empezar. Mi, mi distinguido panel chancletero. Vamos a comenzar con Iron Tipo, como cuestión de privilegio, por haber sido la primera llamada. Y que está ahí. Iron Tipo nos decía: ¿Dónde está Rosa Emilia? ¿Dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Rosa Emilia? ¿Para qué rayos tenemos una Junta de Control Fiscal? Yo, yo creo que Rosa Emilia está, va a participar de la reunión del Comité de Igualdad. Eh, yo creo que ella es la que lleva el óleo de Jennifer para que lo, yo, la reunión de la, del comité de la igualdad es para encaje el óleo de Jennifer en el, en el, hemiciclo federal. Yo creo que sí. eh, eh, medio lunático. ¿Qué tú crees? ¿Dónde está Rosemilia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde callo está la junta? Medio lunático. <risa> Dispara. <risa> ah, dime. No Era, dale, eh, dale. la junta fiscal? ¿Tú sabes para qué sirve gualo? ¿Para qué sirve? Con violín del holocausto. Violín del holocausto. Uf. Ahí está el violín. Ahí está. ¿Sabes para qué funciona la Junta de Control Fiscal. Ajá. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Para fo para, para fo favorecer a sus amigos del alma. ¡Uy! 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 Qué fuerte el dinero del ¡Qué fuerte! qué fuerte. Oye, espérate. Tarde. Pa para, para la tane, pero mire. suave. Okay. <laughs> ¿Qué nos queda? <laughs> Espérate, tenemos... ¿Con quién... Vamos con el mascarado con super cerdo. Digo, perdón, con super <laughs> Este... Recuerde que yo tengo, selvo, tengo, selvo. tengo frenillo como Jaoule Castrofón y entonces no me salen bien algunas palabras. Este, vamos. <laughs> sí, mira, <risa> el, <risa> que salió ya hace un tiempo ya. <laughs> vamos. Para, va, mira, para va, eso, mira para eso, dime que soy este Rodríguez <laughs> Travesa. No, 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 no hagas eso, no hagas eso. Mira, vamos con el enmascarado, enmascarado, en este panel chancletero que se ha formado hoy 14 de marzo. Adelante, enmascarado. Yo, una reflexión rápida, porque voy a hablar malo. A la, a la gente que no le gusta que la gente hable malo, tú vas a tener que hacerlo. Mira, aquí carajo existe una comisión de igualdad mm. a esta gente para beneficiarse ellos mismos. ¿Y mm. dónde carajo hay una junta de igualdad? que no yeah. que nosotros, nosotros los pobres somos que estamos pagando los patos hot estos y rayó, se rachó, se ranchó, se ranchó, entonces tiene a tu blitz, mira escúchalo Está el VIP ahí, por si acaso. Entonces, ahí perfecto. Ahora, ahora Así pasamos. se es que habla para. se es que sí. habla. Desde Guaynabo, Puerto Rico, tenemos aquí el análisis chancletero de Super Servo con V. Adelante, Super Servo. Eh, mira, este, es que estaba oyendo todas las noticias, todo el, todo el trajín de noticias y realmente, para que tú tienes razón. ¿Para qué rayos tenemos a la junta si no van a hacer nada? Claro. ¿Más, más, ¿Para que Para beneficiar a los Anaud Javier de la vida. ¡Anaud y Javier! Lo mismo. Lo mismo con lo mismo. Es de que, verdad que sí. Pero mira la Yareco ¿Cuánto se está tomando la ¿650 mil dólares? Eh, y, y por eso te digo que hace falta una junta de control moral. Porque hasta en eso hay, hay inmoralidad. Sí, a, la tipa, sí. a, a la misma Yareco Más allá de que si las funciones de la junta. Que la gente Valo, estaba permiso. esperando la Junta. Óyeme, antes de seguir, pero que Natalia Yaresco tiene cargos allá en Ucrania de la, los trabajos. Es otra? O sea, ¿entiendes? No sé wow, quién, quién pidió la chancleta, alguien pidió la chancleta, a, a quién le pasó la chancleta. Guau, permiso, Hazla ah, a él, eh, a él. Adelante, chancleta en mano, adelante, medio lunático. Mira abuelo, tú sabes, tú sabes la cantidad esa que se gana allá, en cosas ¿Para qué es también para darse los tintes en el pelo de alcolado. ¡No! ¡No! no, 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 no hagas eso. No, no hagas eso. Los tintes de alcolado ¡No! no hagas eso. ¡No! ¡No, no, 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 no. Ella lo que pasa es que le da, le da las propinas a tres palitos. No ¡No haga eso tampoco, Ay. no! 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 Bendito no, no, no. el un par de pes. Mira la pantaleta. Balbarazo, ese es el balbarazo. Balbarazo, para la pantaleta, balbarazo. No puedo, se llevó el balbarazo. Y el que se en la mesa también se lo comió. Ese balbarazo acabó con todo. Oye. Gracias a este distinguido panel chancletero Que lo formaron Iron Tipo eh, Medio Lunático de San Juan El Embascarado del Oeste eh, Super Servo Pero gracias a ustedes Mi Nación Chancleta Que han estado ahí durante toda esta hora La conversación continúa 24 horas al día 7 días a la semana Me encuentras en Facebook En Twitter En Podcast En todas partes del Internet Como WALOHD Se escribe W-A-L-O-H-D Esa es la marca en que más gente confía Para sátira política y comentario social yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en la frecuencia del mundo. Acabo con todo. ¡Balbarazo! ¡Ay, mamá! Dime, pero yo soy un truquero. Bueno, por eso tenemos a Naudi Javier. ¡Ay! Cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida, entonces que me duele y sangra más querida. herida. ¡Ay! Eduardo Batia, que es tan Bocón. Eduardo Batia es tan Bocón. ¡Qué da? Aquel. ¡Ay! Cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida, entonces que me duele y sangra más mi herida. ¡Ay! Querías PNP, coge PNP. Querías esta ida, coge esta ida. Mira, Ojeda, no digas eso que me van a decir que tú eres popular, Ojeda. Cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida, entonces que me duele y sangra más mi herida. ¡Ay! Los monteros que, lo que son? No mientan. Cogiendo de tonto al pueblo puertorriqueño todo. Eso es verdad. Ay, no. Cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida, entonces que me duele y sangra más mi herida. Ese barbarazo acabó con todo. ¡Se acabó! ¡Bum!